Buenos días, sábado de María, primero de febrero 2020. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey David y le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico y este no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir, puesto que no respetó la ovejita del pobre. Tendrá que pagar 4 veces su valor. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirá con ellas en pleno día. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol. David le preguntó a Natán. Le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor te perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con todo lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Todos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Todos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Líbrame de la sangre, Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre
mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Todos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todos el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos, en este sábado de María, primer sábado de mes, donde hacemos cenáculos de reparación en las iglesias al Inmaculado Corazón de María. Este sábado y próximo, todos los sábados que queden de por ahí para abajo, como dicen por ahí, vamos a tener a nuestra madre. En el día de hoy tenemos a Nuestra Señora del Pozo, Nuestra Señora del Rosario, y su hijo dijo: «Mami, tú vas para allá, yo también quiero ir». Así que todos los sábados vamos a tener la alegría y la visita de Nuestra Madre y el Divino Niño. Quiero recordarles que aquellos que no se han suscrito al canal, abuelita, abuelito, dígale a su nietito que lo suscriba al canal, que le dé a la campana, para que así puedan llegarle todos los diferentes videos que subamos aquí en este canal de nuestro Señor Jesucristo, de Nuestra Madre Santísima y el canal oficial del Movimiento Sacerdotal Mariano aquí en Nueva York. Así que dígale a su nietito que lo suscriba al canal. Así podremos llegar a la marca de 1,000 suscriptores y poder ir en vivo cuando tengamos cenáculos familiares en las diferentes iglesias y en las diferentes hogares, y así poder hacer trabajando para el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hasta que nos mande el ticket. Bueno, en el día de hoy, no sé si a ustedes le ha pasado esto o tal vez ni lo ha pensado, tal vez ha escuchado la historia, pero vemos cómo en el día de hoy el Señor manda a decirle algo a Natán. Y antes de continuar a la reflexión, porque ya casi brinco a la reflexión, como hoy es el día de María Santísima, comenzaremos con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que continuamos con nuestra reflexión.
En el día de hoy vemos cómo Natán ya va llevándole el mensajito al rey David. Y lo hace en forma de historia. Vemos cómo el Señor ya nos va hablando a cada uno de nosotros de una forma simple. Cuando vemos que él le trae esta historia a David y vemos cómo David reacciona, lo que no se esperaba David era que el Señor le dijera: ese eres tú. Lo tenías todo y tenías tus mujeres y todo, y te vas a buscar una que ya está, que ya la tienen, que ya es de otro. Pecado de adulterio. Y no fue tanto así que después manda al pobre muchacho a que lo maten en el frente de batalla. Cuando vemos estos pecados tan graves, tan grandes que él comete, el Señor manda a Natán, les habla para reconocer. Él reconoce que debe morir. Y Natán le dice: el Señor te ha perdonado, pero ¿sabes qué pasó? Tiene que pagar por su falta. Y a veces, lo que a veces nuestros hermanos separados no entienden es: si usted hizo una falta, ¿se fue a confesar? No. ¿Por qué? Porque usted rechazó la confesión porque dice que eso es un hombre. Y realmente no es así. Es la figura de Jesucristo en ese sacerdote mandado por el mismo Cristo a confesar los pecados y a perdonarlos en la figura de Cristo, el único que puede perdonar los pecados. En este caso, Natán habla, fueron perdonados, pero se lleva al hijo que tuvo de la esposa de Urías. No se quedó así y le dijo: lo que tú hiciste es escondida, todas tus mujeres lo van a hacer a plena luz del día y que lo sepa todo Israel. Mire, si hay un hombre que no le guste tanto es que le toquen la de él. ¡Ay! Que le toquen la de él. Eso es lo más sagrado. Ah, pero él sí puede ir a tocar las demás. Él sí puede ir a tocar las demás y eso no hay problema. Hombre es hombre. No. No es así como el Señor lo enseña. No es así como realmente le mostró a David. Y también eso nos cae a nosotros hoy día. ¿Por qué? Dios no cambia. David dio la espalda a Dios y acogió el pecado. Y a veces, o sea, nosotros tenemos que entender que hacemos lo mismo. Y a veces nos pasa una de cosas que tú te preguntas: ¿y por qué? Y no te has dado cuenta que le estás dando la espalda al Señor. Entonces no te preguntes el por qué. No te lo preguntas. Y en el día de hoy, en el Evangelio, nos habla el Señor, nos dice cariñosamente: ¿dónde está tu fe? Mira, lo ven levantando muertos, lo ven levantando personas paralíticas, sacando demonios y todo lo demás. Y un poquito de agua en el barco ya los tenía ellos como para salir corriendo. Y si no sabían nadar, pobrecito de ellos. Ya tenían temor a morir. Y despiertan al Señor. ¿Cómo es que después de que el Señor manda callar el aire, el agua, todo se pone tranquilo, todavía se quedaban preguntándose? Vieron todo eso y seguían preguntándose: ¿y quién será este? Cerraditos podríamos decir que eran ellos.
Y hoy lo podemos decir nosotros así porque nosotros pues fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, nos confirmamos, se confirma el Espíritu Santo y conocemos de todo esto y vemos y nos damos cuenta de decir, pero ¿de verdad que el Señor se buscó unos jibaritos? O sea, unos pecadores que todavía, hasta que ellos no recibieron ese Espíritu Santo en Pentecostés, ellos estaban todavía como que, sí está pasando enfrente de mí, pero todavía no lo creo. Así mismo. Y a veces nos pasa a nosotros que dejamos que todos los problemas vengan sobre nosotros y no creemos que hay alguien que realmente los puede arreglar. Todos en un instante. Hermanos, nuevamente los invito a suscribirse al canal, darnos un me gusta, compartir esta reflexión con el mundo entero. Les habló Efraín Rodríguez Ortiz desde Yonkers, New York. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.